No lo puedo creer. La mujer que acaba de subir al colectivo. ¿Cómo es que se llamaba? Se llama porque no está muerta. Mariela. Mariela. Ah. A esta mujer me la agarché el año pasado. El año pasado. ¿Cuánto polvo le eché? Me la recogí. ¿Qué hace? ¿Está hablando con el chofer? Bien, señoras y señores, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Mariela y hace 3 años que soy portadora del virus del HIV. Simplemente voy a pasar a entregarles estos hermosos autoadhesivos. Y a los que puedan colaborar, aunque sea con una moneda, muchísimas gracias. Ay, veo todo borroso. Creo que me voy a desmayar. Ay, ay, me estoy desmayando. Ay, me desmayé. ¿Se desmayó? ¡No lo dejen tirado! ¡Es un ser humano! ¡No lo dejen tirado! ¿Por qué no se lo llevan? ¡Hagan algo! ¿Se desmayó? ¿Se desmayó? ¿Se desmayó? Por no tener el no fácil, hoy estoy en un lugar. Esto no me hace feliz. Me pregunto qué es lo que hago aquí. Este lugar me agota, me inhibe, me incomoda, me anula, me sofoca, me hace daño, me ahoga. Yo me quiero ir de aquí. 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 ¿Dónde estoy? Estás en un hospital. Ah. Te trajeron acá porque vos no tenés obra social. ¿Tenés obra social vos? No. ¿No tenés obra social? No. ¿Por eso te trajeron acá, no tenés? No. ¿Tenés obra social vos? No. ¿No tenés obra social? No. ¿Por eso te trajeron acá, no tenés? No. Nicolás, despertate. ¿Eh? ¿Qué pasa, Patricio? Hoy es el último día para llevar el guión que escribimos al concurso que organiza nuestro Instituto de Cine. Uy, sí. Nos quedamos redormidos. Nos quedamos redormidos. Igual, no hay ningún problema. Ya sabemos quién gana. Sí, ya sabemos quién gana. ¿Quieres anotarte al concurso abierto que organiza el Instituto Superior de Artes Visuales y Fílmicas con el fin de financiar a jóvenes talentos que desean hacer sus propios films y o películas? Sí. ¿El guión te lo tengo que dejar a vos? Sí. Quería hacerte una pregunta antes porque no sé si con algo así me puedo anotar. ¿Leíste las bases? Sí. Porque si leíste las bases, ahí está todo explicado. Sí. Tiene entre 1 hora y 20 y 1 hora y media.
Sí. ¿Es género comedia y o humorístico? Sí. ¿Su contenido es apto para todo público? Bueno, en realidad era de eso lo que te quería hablar. Ajá. Porque si bien es un guión de cine, esta es una película porno. Ajá. Ojo, está filmada en celuloide, ¿no? Pero tiene mucho humor, después tiene muchos gags, hay tropezones, se tiran tortazos, qué sé yo, aparecen jugadoras de vóley, eso sí, todo adaptado para toda la familia, para que sea apta para todo público. Es porno, pero apto, así lo podemos ver todos, ¿entendés? Claro, bueno, déjamelo consultar. Sí, a mí también me asusta. Aparte puede estar armado, ¿no? Es verdad, tiene un arma. Bueno, decile que sí, que deje el material, que no hay ningún problema, así se va. ¿Y está todo bien? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Tengo que llenarte alguna planilla? No. ¿Completarte algunos datos? No, ya está todo, te puedes ir. ¿En serio? ¿Así ya está? Sí, no. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Nico, ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, no, todo bien. Pancho, mirá. ¡Oh, titán! Pancho. ¿Qué haces, Pancho? ¿Me venís a inscribir? Y claro, traje esto. Bueno, vení. Este Pato, también mi socio. Maestro. ¿Quién es? Soy yo, Jaime, Diego. Abrime. Diego soy. ¡Lo conseguí, negrito! ¡Me anotaron en el concurso! ¡Ningún problema! Aparte, les conté abiertamente de qué se trata el guión. Les dije, una película porno, festiva, con jugadoras de vóley. ¡Y me dijeron que sí! ¡No sabés cómo se enganchó la que anotaba! Me alegro. ¿Qué te pasa? No me digas nada. Tu cara me lo dice todo. Son buenas noticias. Para, mejor te cuento yo. ¿Qué pasa? Diego. Tengo SIDA. ¿Qué? Sí, tengo SIDA. ¿Cómo que tenés SIDA? ¿Ha sido un día para otro? ¿Te acordás de esa chica, Mariela? La que conocí en el curso de cerámica el año pasado. Mariela... ¡Ah! ¡La que era fea! Bueno, tampoco era tan fea. Bueno, sí, era fea. La cosa es que Mariela subió al colectivo y se presentó ante la gente diciéndole a los pasajeros, entre los cuales, bueno, obviamente estaba yo, que hace 3 años tiene SIDA. ¿Qué? Así como escuchás. ¡Pero si vos siempre usás forro! No me digas que con ella no usaste. ¿Qué pasa? Ay, me voy a morir. Me voy a morir, me muero. Ay. Calmate, Jaime, calmate. No, me voy a morir, me muero. Jaime, pará un poco. Me muero. Jaime. Me muero. Ay. ¿Qué pasa? ¿Estaba soñando? Sí, ay. Bueno. ¿Te traigo un vaso de agua fría? Bueno. Ay. Che, negro, ¿cuándo fue la última vez que pusiste algo en esta heladera? ¿Cuando Alfonsín asumió como presidente? ¡Ni agua hay! Fíjate en la canilla. El agua todavía no me la cortaron.
Tenés que calmarte. Sí, si te quiero ver a vos, a ver qué haces. Si llega a subir una mujer con la que te acostaste y de repente confiesa que tiene sida. Para un poco. ¿Por qué no pensás que ella puede haber mentido? De hecho, hay muchos que están sin trabajo, suben al colectivo y dicen que tienen sida. ¿En serio? ¿Para que les den algo de plata? Me está mintiendo. ¡No! De hecho, en el diario salieron varios casos. Si hizo algo así, la mato. Primero vas a tener que encontrarla para matarla. ¿Me ayudas a buscarla? ¡Pará, Jaime! ¡Pará un cacho! ¡Me vas a volver loco! No te acordás ni el apellido, ahora tampoco te acordás el lugar donde tomaste el colectivo. El colectivo sí me acuerdo, lo que no me acuerdo es dónde lo tomó ella. Y bueno, subámonos y fijémonos. Por ahí te despierta la memoria. En esta me parece que subió. ¿Estás seguro? O en la otra, la verdad que no me acuerdo bien. ¿Sabés dónde se bajó, por lo menos? No, si me desmayé antes. Ay, negro, pará. Me parece que no tiene sentido subirse al mismo colectivo si ni siquiera sabés dónde se bajó. Aparte, generalmente se bajan de un colectivo para subirse a otro. Me estás dando una idea. ¿Por qué? Eso significa que siempre hace esta zona. Eso no significa eso. Bueno, no importa, bajémonos acá. ¡Pará, pará, Jaime Petech! ¡Pará, pará un poco! Ya sé que no tenés el teléfono de Mariela. Sí. Que tampoco te acordás el apellido de Mariela, porque si no, lo hubiésemos buscado por la guía. Sí. Ahora te hago esta pregunta. Vos a Mariela la conociste porque ella hacía el curso de cerámica con vos, ¿no? Claro. Y bueno, ahí está la solución. Vamos a ese lugar donde hacías el curso de cerámica y pedimos que nos den el teléfono de Mariela. Ahí tienen que tener el teléfono. ¡Muy buena idea! ¿Viste? Y la llamamos y listo. ¿Dónde queda el grandioso lugar donde hacías el curso de cerámica? Por Almagro, el Centro Cultural Gascón. Ah, cierto, el Centro Cultural Gascón. Un lugar up. Nicolás, despertate. ¿Qué pasa, Patricio? Tenemos que ir al instituto. Acordate que hoy es la clase sobre el origen del cine. Uy, sí. Nos quedamos redormidos. Nos quedamos redormidos. Coppola es un buen director, pero es muy comercial. ¡Chao, chicos! ¿Y Patricio? ¿Qué te pareció el corto que hice? Está muy mal lo que hiciste. Los diálogos son pausados. Aparte son reiterativos. Acordate lo que dijo el profesor. No puede haber una escena así en una película. Aparte son reiterativos. Acordate lo que dijo el profesor. No puede haber una escena así en una película. Somos los Baraba Candados. Estudiamos en el instituto. Y cuando terminamos, seguimos en el instituto. Somos los Baraba Candados. Estudiamos en el instituto. Y cuando terminamos, seguimos en el instituto. A clase. Somos los Baraba Candados. Estudiamos en el instituto. Todos sabemos que en la fotografía está el origen del cine. Ahora bien, sin embargo, hay que distinguir que una cosa es el cine y otra es la fotografía. Digo, uno no puede hacer una película con una cámara de fotos. Pueblo empezó a rebelarse.
¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una consulta? Yo conocí a una amiga que dejé de ver y quería el teléfono para comunicarme con ella. Para, mejor te cuento yo. Mira, él hacía un curso de cerámica con una chica llamada Mariela, ¿no? Y resulta que nosotros somos cadetes de una importante productora, ¿no? Y esta productora nos pidió que, nos contactemos con esta chica porque esta chica hacía también este curso de cerámica con él. Porque quieren contratarla como actriz porque, esta chica, Mariela, ¿no? No sé si sabías, es una gran actriz, es muy completa, muy versátil, puede hacer cualquier papel, incluso hasta jarrones. ¿Y de qué productora son? De Diego Hey Producciones. Ojo, yo sé que no es una productora muy conocida, pero bueno, lo importante acá, más allá de tu pregunta, que es muy buena pregunta, es que lo que nosotros necesitamos es el teléfono de Mariela para poder llamarla, ¿entendés? ¿Y qué apellido tiene Mariela? Muy buena pregunta. Mira, nosotros conocemos el nombre artístico, que es Mariela, sin el apellido, porque ella no usaba el apellido. Artísticamente, ella usaba solamente su nombre, Mariela, ¿no? Pero ojo, cuando se notaba en cursos, sí, ¿entendés? Ahí sí usaba el apellido. Es más, si vos te fijás en la lista de la gente que se anotó en el curso de cerámica, vas a ver que sí está el apellido. Ajá. ¿Vos en qué año hiciste el curso de cerámica? ¿Curso de cerámica? El año pasado. A ver... Mariela Brinzoni, ¿puede ser? Bueno, es la única Mariela que hay. Sí, es ella. Bueno, el teléfono es 4212-3033. Hola, sí, ¿está Mariela? Mariela Brinzoni. ¿Cómo que se mudó? ¿Y sabe dónde se mudó? Pero ¿cómo que no sabe dónde se mudó? ¡Hola! ¡Hola! Diego, a veces no tenés la impresión de que se burlan de vos todo el tiempo. Mira, yo tengo una visión conspirativa de la vida, pero ojo, no que todos están en contra de uno, sino todos en contra de todos. Scorsese es un buen director, pero se repite mucho. Antes que nada, ¿cuántos de ustedes se anotaron en el concurso abierto que organiza nuestro Instituto Superior de Artes Visuales y Fílmicas? ¡Ah! ¿Cuántas manos veo con ganas de ganar? Hola, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidos al programa Te Escucho. Bueno, aquí estamos, como ustedes saben, esto es un programa de servicio, así que la idea es que ustedes llamen a nuestro teléfono que está en pantalla y, bueno, si quieren contar cosas lindas, también estamos dispuestos, nos gustan las cosas lindas y si tienen problemas, estamos listos para escucharlos. Y en el caso de que necesiten ayuda terapéutica, está el psicólogo acá. Bueno, como siempre, arrancamos con las cábalas del programa. Saludamos a mi papá, que ya no está más con nosotros. A mi mamá, que lo cuida a mi papá. A mi mamá le encanta que muestre esta foto ahí. ¿Se ve, señor director, la foto? ¿Sí? ¿Se ve? Ahí está. Bueno, a mi mamá le encanta esta foto. Y por ahí me comí alguna. Acá estoy con Daniel y por ahí estoy con Mariana. Y ahí está la Virgencita Milagrosa que nos protege. Me parece que ya tanto. ¡Ah! Y acá está Jimena. ¡Ay! Se me cayó. Bueno, arranquemos con el programa, con la musiquita. Vamos. Hola, te escucho. ¿Quién es? Sí, Jaime. Jaime Petech. ¿Cómo te va la vida, Jaime? Bien, bien.
¿Bien? Bueno, mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Mirá, creo que tengo SIDA. ¿Y por qué decís creo? Porque todavía no lo pude confirmar. Ajá. ¿Y por qué decís que todavía no lo puedes confirmar? Bueno, mira, te cuento cómo fue. Yo iba un día en el colectivo, ¿no? Y subió una chica con la que yo había tenido relaciones sexuales diciendo que tenía SIDA. Y bueno, yo creo que tengo SIDA. Pero los análisis no te los hiciste todavía. No, ¿por qué? Porque tengo miedo. Yo lo que creo es que... para sacarte la duda, vos tenés que hacerte el examen. Sí, pero... ¿Y si me sale que tengo? Pero vos tenés que ser positivo. Bueno, quiero decir, en el caso de que te hagas el análisis y, bueno, por ahí... Supongamos que sos un portador o algo así, bueno, vos sabés que hay un montón de medicación, hay un montón de solución para eso y podés tener pero una larguísima, larguísima vida. ¿Estás mejor ahora? ¿Estás más tranqui? Sí. Mira, hace una cosa. Hacételos el sábado y me llamás, ¿está? Sí. Ah, no, pero el sábado no hay hospitales. ¿Vos tenés obra social? No tengo. Ah, no tenés obra social. No tengo. Bueno, entonces te lo haces, vas al hospital, el Hospital Muñiz, que es bárbaro, no sabés lo que es esa gente, yo voy siempre, son buenísimos, y te lo haces el lunes. ¿Te parece? Prometido. ¿Y después me llamás? Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Luisa. Bueno, te mando un beso inmenso y, bueno, fuerza, te quiero mucho, ¿sabes? Bueno, gracias. Bueno. Bueno, es difícil, pero Jaime va a salir adelante porque él dice que va a luchar contra el miedo. Estamos en esa lucha todos. Bueno, Trovini, vamos con el otro oyente, ¿sí? Bueno, dale. Hola, te escucho. Hola, Luisa. Hola, habla Jaime. De nuevo, sigo teniendo miedo. Bueno, Jaime, pero hay otra gente que quiere hablar. Mira, ¿sabes qué hago? ¿Te puedo pasar con el psicólogo, con el profesional, para que hables con él un largo rato? ¿Está bien? ¿Te parece, Jaime? Está bien. Es que no quisiera ser positivo, Luisa. Yo tengo mucha mala suerte. Una vez gané un concurso en un programa de TV. Era un viejo Kosovo. Qué lindo que está Buenos Aires, la puta madre. Qué lindo está Buenos Aires un domingo, es una cosa... ¿Domingo? ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es domingo? No, hoy es lunes. Hoy es lunes. Basta de Mariela. Se acabó Mariela. Ya no importa Mariela. Borrón y cuenta nueva. Ahora el que importa soy yo. Punto. Se acabó. Voy a hacerme los análisis. Punto. Se acabó. Soy valiente. Soy valiente. Soy valiente, soy valiente, soy valiente. Eso, Jaime, vos podés. Soy valiente. Hanks, Tom Hanks. Petish, Jaime Petish. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar a la enfermera con la aguja en la mano? Tengo miedo. Ay, estoy desesperado. ¿Sabés qué es lo chistoso de Europa? Son las pequeñas diferencias. Tienen la misma mierda que nosotros, pero es un poco distinto. Por ejemplo... ¿Sabés cómo llaman en un McDonald's de París a un cuarto de libra con queso? Cuarto de libra con queso, ¿no? Ellos usan el sistema decimal. No saben de libras. ¿Cómo se llama? Es una Royal con queso. ¿Royal con queso? ¿Y a una Big Mac? Big Mac es Big Mac, pero es Le Big Mac. Le Big Mac. Vamos a caminar, Jaime, dale. Che, qué linda que sos. Y sabes que hay una pregunta que quiero hacerte que no me animé a hacerte en el hospital. ¿Tenés obra social vos? No,
¿No tenés obra social? No. ¿No tenés obra social? ¿De qué te reís? Te cuento, pero que no salga de acá. Sí, sí, dale. ¿Ves a esa mujer que está ahí? ¿Cuál? Esa que está tomando algo. Sí, sí, ¿qué pasa? Que quede entre nosotros porque me incinerás. Sí, quédate tranquilo. A esa mina me la co... ¿En serio? ¡Qué estómago! Estaba muy borracho. Mariela se llamaba. Se llama porque no está muerta. Es más, ¿te cuento cómo fue? Dale. Yo estaba en la disco, bailando, divirtiendo a la gente. No sabes cómo me aplaudían y se divertían conmigo. Era el alma del boliche. Aparte yo hablaba de cine y no sabes cómo me escuchaban. Y en un momento una chica quedó flasheada conmigo. Sí, se enamoró de mí. Es más, se presentó. Me dijo, me llamo Mariela. Y directamente esta Mariela me levantó. Me llevó a mi casa, me ató a la cama y me cogió. Está para hacer un film con eso. Sí, puede ser. Pero no con esa chica. Compárala con Uma Thurman. Esa chica no pudo hacer ningún film. Tenés razón. Uy, mirá. A este school iba yo cuando era chico. Mirá, acá tengo las fotos. ¿Cuál sos vos? Este. Este. Y este. Uy, cómo me gustaba la escuela. En realidad lo que más me gustaba eran las clases de gimnasia. Me acuerdo que en gimnasia las chicas hacían vóley con unos bombachones negros. Oh, me encantaba verla jugar. Es más, iba a la escuela por gimnasia. ¿Y cómo hacía los días que no había gimnasia? Fácil, no me quedaba, me rateaba. Es más, ¿sabés dónde me escondía para que no me encontraran? No. Me iba a los cines donde daban películas prohibidas, las de sexo. Y como no me dejaban entrar porque era menor, me quedaba en la vereda, mirando las fotos que había pegadas en las puertas de los cines. ¿Te acordás que como recién había terminado el gobierno militar? Porque eran los comienzos de la democracia, recién empezaba el destape. A las fotos las censuraban poniéndoles tiritas negras en las partes sexuales para que no pudiéramos ver nada. Ah, sí. ¿Vos en esa época ibas a los cines a ver las fotos que estaban pegadas en la puerta? No, a mí me angustiaba mucho no poder ver nada. No, a mí me causaba mucha gracia. ¿Te reías con eso? Sí, porque le colocaban una tirita negra al pezón y vos no veías el pezón, pero veías toda la teta. Jaime. ¿Qué? ¿Vamos a drogarnos? You can buy beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with... Che, ¿cómo pega el volley, eh? ¿Viste? Diego. ¿Qué? Era una ironía. Sí, sí. Es injusto. Es injusto que esto me pase a mí. Solamente a mí. A mí. A mí solo. A mí solo me pasan cosas horribles en este mundo. ¿En qué pensás? En que, mirá si no tenés ida. El quilombo que estás armando al pedo. Es increíble, ¿eh? Uno exagera y al final no pasa nada. Sí, todo es menos. Sí. Todo es menos. Sí. Todo es menos. Sí. Diego, ¿sabés que esto que está pasando hizo que tomara conciencia de que me sirvió mucho tenerte cerca mío? ¿Sabés que a mí también me pasó lo mismo? Es increíble. Pero todo esto me sirvió para darme cuenta de que en realidad me gustan los hombres. ¿Sabés que a mí también me pasa lo mismo? Diego, ¿por qué no somos felices de una vez por todas y dejamos de lado toda esta patraña? ¿Y Mariela?
¿Qué importa, Mariela? Lo importante es que nos tenemos el uno al otro y juntos podemos ser felices. Te amo, Jaime. Te amo, Diego. Cómeme la boca. Soy tu loca. Dame un chas-chas en la cola. Soy tu loca. Aunque vaya de civil a la oficina. Soy tu loca. Soy tu loca. Yo soy tu loca. Soy tu loca. Soy tu loca. Yo soy tu loca. En realidad, nada de esto pasó. Si no, esta película hubiera ganado un premio en un festival gay. La verdad es esta. Adelante, señor director. Continuemos con la trama. ¿En qué pensás? En que, mirá si no tenés sida, el quilombo que estás armando al pedo. Es increíble, ¿eh? Uno exagera y al final no pasa nada. Sí. ¿Me acompañás mañana al Hospital Muñiz? Te juro que me hago los análisis. No me voy a ir corriendo, te lo juro. Después hago lo que vos me pidas. Te juro que esta vez me los hago. Acompañame, dale. ¿Qué tal? Venía a hacerme los análisis de SIDA, digo de HIV. Mariela. ¿Dónde? Mariela, ahí, mirala ahí. Está corriendo. ¿Dónde? Está acá en el Muñiz. Ya no tengo dudas. Tiene SIDA. Hola, te escucho. ¿Quién es? Hola, Luisa. Habla Jaime. La vi a Mariela en el Muñiz. Troviani, vamos con el otro oyente, ¿sí? Bueno, dale. Hola, te escucho. Hola, Luisa. ¿Vos tenés obra social, Luisa? ¿Tenés obra social? ¿Sabés que estoy preocupado? Me empezaron a salir en el cuerpo unas manchas rosas. ¿Qué te picó? ¿Un mosquito? No, más que un mosquito, un tábano. ¿Por qué? ¿Son muy grandes? Y una aparece en Knoxville. ¡Knoxville! ¡Donde nació Tarantino! Ah, cierto. Y esta otra aparece... Parece... ¿No es mejor que vayas al médico? Sí, tenés razón. Voy a hacer eso. Voy a sacar turno para el sábado. Aprovecho que no tenemos que ir al instituto. ¿El sábado? ¿Atienden el sábado? Es una prepaga. Tranquilo, se te va a arreglar domingo, mi Dios. No es domingo. ¿Qué día es? ¿El sábado? Sábado. ¿Y doctor? ¿Qué me dice? Te voy a hacer unas preguntas. ¿Vos compartís aguja de afeitar? ¿Cómo? No. ¿Y agujas? Digo, ¿te drogas? No. ¿Te hiciste alguna transfusión? No. ¿Te cuidás de no tener relaciones sexuales? ¿Cómo? No. ¿Qué usted dice si uso preservativo y eso? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Bueno, una vez no usé preservativo, pero estaba muy borracho y fue esa vez sola. ¿Por qué? ¿Estas manchas pueden ser de SIDA? ¡Pero fue una vez sola, doctor! Vamos a hacer unos análisis. No.
de sangre. Hola, Nicolás. Patricio. Te estuve llamando. ¿Dónde estabas? Desapareciste. Ni al instituto fuiste. En clase no sabía qué hacer. ¿Te acordás que iba a ir al médico porque me habían salido unas manchas rosas? Sí, claro. Por eso me preocupé. Bueno, fui. ¿Y por qué te salieron esas manchas rosas? ¿Y tenés alguna pista de cómo encontrarla? El único dato que tengo es que hacía un curso de cerámica en un centro cultural, creo que por Almagro. ¿Un centro cultural por Almagro? ¿Y por qué no vamos para ahí? Es que no sé dónde queda. Pero eso es fácil de resolver. Le preguntamos a Sergei qué centro cultural hay por Almagro y listo. Sergei sabe de esas cosas. El problema es dónde lo encontramos a Sergei. Pero no, eso es más fácil de resolver. Siempre está en el bar Las Alas del Deseo. ¿En el bar Las Alas del Deseo? En el bar Las Alas del Deseo, también llamado Cielo sobre Berlín. ¿Cielo sobre Berlín? Cielo sobre Berlín. ¡Vamos para allá! ¿Lo viste a Sergei? Sergei, no. ¿Lo viste a Sergei? Sergei, no. ¿Lo viste a Sergei? Sergei. Sergei. Uno que es muy gay. Muy gay. No. ¡Sergei! ¡Nicolás! ¡Mi rey! ¿Cómo anda mi cineasta favorito? ¡Genio! Necesito que me des un dato. Un dato. ¿Vos conocés qué centro cultural hay en Almagro? ¿En Almagro? Sí, anotá. ¿Qué tal? Mira, te cuento, yo conocí a una chica que por X motivos dejé de ver y yo quería el teléfono para comunicarme con ella. Ella hacía acá un curso de cerámica el año pasado. ¿El año pasado acá? Mariela Brinzoni. ¡Exactamente! Bueno, el teléfono es 4212-3033. Hola, sí, ¿está Mariela? Mariela Brinzoni. ¿Hola? ¿Hola? ¿Y tenés alguna otra pista de cómo encontrarla? El otro dato que tengo es que hay un hospital que se llama Muñiz. ¿Un hospital que se llama Muñiz? ¿Y por qué no vamos para ahí? Es que no sé dónde queda. Pero eso es fácil de resolver. Agarramos la guía y listo. La guía tiene información sobre esas cosas. El problema es dónde encontramos la guía. ¡Pero no! Eso es más fácil de resolver. Siempre está al lado del teléfono. ¿Al lado del teléfono? Al lado del teléfono. Entonces buscamos la dirección y listo. Mañana vamos al Hospital Muñiz. Te prometo que mañana no armo ningún escándalo. Poco importa si fue Mariela o la que sea. Me tengo que hacer los análisis y punto. Después de todo, la culpa fue mía por no cuidarme. En serio, no voy a salir corriendo. Vas a salir trotando. No, en serio, se acabó. ¿Y si la ves? ¿Eh? ¿Qué haces? No,
nada, ya te dije. Me tengo que hacer los análisis y punto. Mariela, ya no importa. Lo que importa soy yo. Esta vez te prometo que no te voy a fallar. Es más, después hago lo que me pidas. ¿Y si la ves? ¿Qué haces? ¿Cuándo van a estar los resultados del concurso de guión de cine en el que te anotaste? Para dentro de 15 días. ¿Para dentro de 15 días? ¿Ya? ¿Tan rápido se expiden? No parece muy serio. ¿Qué sé yo? Yo quiero ganar. ¿Querés estar en la movida? Y, bueno, tener un nombre es estar en otro lugar. Otra vez lo mismo no. No, Jaime, otra vez lo mismo no. Otra vez lo mismo no. Jaime, 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 Jaime. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Muy bien. Seguime. Doctor Mengele, doctor Mengele, preséntese con urgencia para el reconocimiento de un NN. Ahora sí, Jaime, basta, ¿eh? Basta irte corriendo. Hay que hacerse los análisis, ¿eh? Se terminó. Basta. Está bien. Me los voy a hacer. ¿Entramos? Sí. En la lista de... ¿qué tal? En la lista de enfermos... Hola. Sí. En la lista de enfermos tenés una mujer llamada Mariela. Mariela. Sí, momentito, no te entiendo. Lo que quiero decir, en la lista de enfermos con HIV, tiene una chica llamada Mariela. Lo que quiero es el teléfono y la dirección. Sí, espera, perdóname. No te entiendo. ¿Cómo que no entiendo? No, quiero averiguar el dato de una persona que tiene SIDA, se llama Mariela, y quiero que me diga la dirección y el teléfono, nada más. Bueno, sin gritar, yo te voy a contestar. Tengo todos los datos acá...
de toda la gente que ingresa, pero eso no te lo puedo dar a vos. ¿Pero cómo no? Tienes idea y quiero que me des sus datos personales para encontrarla, señora. Háblame despacito. No. Hablo despacito. Yo te entiendo. Te entiendo, pero por favor, así sean los datos, tenga los datos y estén acá, no te puedo dar yo. Pero la puta madre que te parió, Mariela, ¿dónde estás? Bien, señoras y señores, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Mariela y hace 3 años que soy portadora del virus del HIV. Simplemente voy a pasar a entregarles estos hermosos autoadhesivos y a los que puedan colaborar, aunque sea con una moneda. Relájate, esperá relajado, pensá en otra cosa, olvídate de dónde estás, pensemos en la pornografía y en el erotismo. ¿Sabés por qué me gusta más a mí la pornografía que el erotismo? Porque la pornografía, ¿no? Lo que pasa en la pornografía es real. No quiero hablar de pornografía. Bueno, hablemos de lo que hiciste ayer. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hicimos ayer? Vimos televisión. ¿Y qué vimos en la televisión ayer? ¿Te acordás? Yo tampoco me acuerdo, pero es increíble la televisión, ¿eh? Qué poder tiene. Se metió en todos lados, hasta en el cine. Y cada vez se está metiendo más la estética de la televisión en el cine. ¿Eh? ¡Mariela! ¡Pasó Mariela! ¿La viste? ¿La viste? Para, Jaime. Enseguida te llaman, te van a hacer los análisis, no hinches de nuevo. Pero no entendés, acaba de pasar. ¡Petish! ¡Jaime Petish! ¿Por dónde se fueron, chicos? ¿Por acá? ¿Por acá o por acá? ¿O por acá? ¿Por dónde se fueron, chicos? ¿Por acá? Ah, por acá. Gracias, chicos. ¡Con ese cuchillo! ¡Estás loco! Vos no te metas. Esta hija de me las va a pagar. ¿Pero qué te hice yo? Yo no te hice nada. Sí, me pasaste el SIDA. ¡Yo no te pasé nada! Sí, es cierto. A mí también me lo pasó. ¡Basta, la puta parió! ¡Déjenla hablar!
Les pido perdón por el daño que les ocasioné. ¡Mentí! ¡Mentí! ¡No tengo sida! ¡Mentí! Lo hice porque necesitaba plata. ¡No tengo trabajo! ¡Mentí! ¡No tengo sida! ¿Y qué haces en el Muñiz, hija de puta? Bueno, les cuento cómo es la historia. Yo vengo acá porque un amigo me está por hacer una credencial falsa. Así la gente cuando pido me da. Porque como hay muchos que no tienen sida y dicen que tienen para pedir, la gente sospecha y no te da un mango. ¿Y por qué saliste corriendo cuando nos viste? Porque pensé que eran del hospital y me estaban siguiendo. O sea que... ¿no tenés sida? ¿Y de dónde saqué estas manchas rosas? Y yo qué sé, yo no fui. ¿Me quieren explicar qué es este pelurdo? ¿Qué es esto? ¿Cabaret? No. Yo le voy a explicar. No pasa nada. Bueno, chicos, entonces el tema ya está aclarado. Sí. Che, Mariela, perdón por los insultos. No, todo bien. Estoy acostumbrada. Bueno, me voy. Chau, chicos. Ah, ¿Diego era tu nombre? Sí. Gracias por haber llegado en el momento justo. Qué sé yo, ¿no? Si no hubiera llegado, seguramente me hubiesen matado. Muchos no se perdían, pero bueno, gracias. Te debo una. ¡Che, Mariela! ¿Sí? ¿Tenés teléfono? Sí, toma. ¿Querés que te dé también el mail? Es gratuito, así que cuando puedo lo levanto. Y si no, te doy el teléfono de mi prima que vive a 2 cuadras. No, está bien. ¿Está lejos? Moreno. Amigo, hay que tener el pasaporte al día, ¿no? Dale, Jaime, vamos. Pará. ¿Te acordás que me hablaste de que hay personas que mienten para sacar plata? ¿A dónde querés llegar, Jaime? No, digo, qué sé yo, no sé. Digo, ¿y si ahora volvió a mentir? ¿Viste cómo son los mentirosos? ¿Mentir qué, Jaime? Digo, decir que no tenía sida y efectivamente tener... Puede haber mentido, qué sé yo. Jaime, mirá, es sencillo. Estamos en el Muñiz y la enfermera te está esperando. Punto. ¿Te acordás cuando te dije que me chupaba un huevo Mariela, que no te iba a fallar y que me los iba a hacer? Me acuerdo, Jaime. Bueno, se acabó. Acompáñame, me los voy a hacer. ¡Ay! 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 ¿Para cuándo van a estar los resultados? ¡Para dentro de 15 días! Soy yo, Diego Jaime. ¡Abrime! ¡Resultado negativo! Felicitaciones, Jaime. Che, ¿y a vos cómo te fue con el concurso? No me digas nada. Tu cara me lo dice todo. Son buenas noticias, ¿eh? Resultado negativo.
¿Otra vez? Sí, volví a perder. Ganó una película que habla de dos policías que se la pasan comiendo comida chatarra. ¿Vos podés creer? Dos pibes la dirigen, Nicolás no sé cuánto y Patricio no sé cuánto. Oh, qué cagada. Aparte, tengo la impresión de que no voy a poder hacerla nunca, la película. ¿Querés agua fría? Bueno. Jaime, ¿te acordás que me dijiste que si te ayudaba con esto de Mariela, ibas a hacer cualquier cosa por mí? Sí, claro. Lo que quieras. Bueno, quiero que trabajes en mi película pornográfica. ¿Pero cómo que yo trabaje en tu película pornográfica? ¡Sí, trabajar! ¿Pero qué? ¿En la elección de la gente? No, como actor. Estás loco. Yo actúo en una película pornográfica. Es cualquiera. ¿Por qué no esperás un poco? Seguí mandando concursos. En la vida hay que pagar un derecho de piso. Más que el derecho de piso, negro, estoy pagando el piso. Pero digo, yo no soy actor. Yo eso bien lo sé. También sé que te debo una, pero... Si querés te pago. No ahora, obviamente, porque no hay plata. Pero sí cuando termine la película. Pero no es una cuestión de dinero. Yo estoy casado. Divorciado, y hace mucho, negro. Tu esposa te dejó hace 10 años. Es más, tiene 10 hijos. Tenés que creer en mí, Jaime. Va a ser un éxito. Aparte, nunca se hizo una película así. Es una porno cómica. Con tropezones. Caídas. Tortazos, jugadoras de voley. Jugadoras de voley. Pompachones elastizados. Y aparte, vas a estar protegido porque no te olvides que va a ser la película porno apta para todo público. La primera película porno apta para todo público. Incluso estuve pensando algo. Ya que hiciste ese curso de cerámica, podemos romper para armar así cómicos esos jarrones que hiciste de porquería y... Aparte, pensalo bien. No tenés un mango. Yo tampoco lo reconozco. Pero esto va a ir muy bien. Yo te voy a pagar. No te olvides que me debes una, ¿eh? Sí, pero yo no puedo hacer cualquier cosa por un plato de comida. Incluye postre y café. Mira, mi nombre es Diego Haidt, te cuento el motivo del llamado. Voy a dirigir una película pornográfica. ¿Vos jugás al vóley? ¿O jugaste? Ah, tampoco jugaste. No importa. ¿Tenés problema en ponerte ropa de jugadora de vóley? Buenísimo, porque te cuento, esta es una película pornográfica donde hay jugadoras de vóley, ¿entendés? Claro. ¿Plata? Ah, mira. Plata por el momento no hay, pero... voy a hacer una película pornográfica, ¿no? Con mucho humor, muchos gags, sexo festivo, digamos, ¿no? ¿Vos tenés sentido del humor? Buenísimo. Porque la idea es filmar una película... a plata. Mira, plata, líquido, decís, dinero. Mira, por el momento no hay. Tengo lunch and tickets. La idea es... money, cash, decís vos. Mirá, por el momento no hay. Estamos tratando... Tengo unos australes que me quedaron de cuando Alfonsín era presidente. Pero carancho, todas quieren cobrar. Y de entrada. Amigo. Una. Mirá, una con una sola que acepte. Hacemos la película. Una sola, ¿eh? Le film gagnant du festival de Papillon
de Bode. Hola, te escucho. ¿Quién es? Hola. Hola, Luisa. ¿Qué tal? Te habla Jaime. ¿Sí? Jaime Petech. ¿Cómo te va? Te estoy llamando desde acá, desde Francia. Ay, Luisa, no lo vas a poder creer. Trabajé de actor en una película. Ya no estoy más angustiado. Estoy feliz. Bueno. Me alegro mucho. Aparte, estoy de novio. Estamos con un artista paradigmático típico de nuestra poshistoria, transgresor de una proyección mediática internacional. ¿Cómo estás? Bien, bien, trabajando. ¿Vos crees que...? ¿Vos crees que la naturaleza imita el arte o que la realidad puede ser modificada por la subyacencia del arte? Mira, en realidad no lo sé, pero va, qué sé yo, fíjate esto. Todo el mundo la vio, todo el mundo la conoce. Estamos hablando de la película Volley, esta película dirigida por Diego Hade, que reabrió un debate que estaba latente y escondido en la sociedad argentina, que es el debate de la censura. Las famosas tiritas negras de la película, que funcionan como una gran metáfora de la censura. Estamos acá con el director, todo el mundo lo conoce, Diego Hade. Y bueno, queremos aprovechar su presencia para saber exactamente qué quiste decir, Hade. Mira, básicamente lo que... ¿Te voy a explicar qué quisiste decir? Las tiritas negras nos hacen recordar, nos hacen evocar los tiempos del proceso, los tiempos de la dictadura, cuando había listas negras, cuando estaba el tristemente célebre Tato. Y ahora un director joven, dinámico, ágil, que tomó elementos del policial negro, que tomó elementos de la novela Bac francesa, pero siempre con una mirada porteña argentina, permitime el elogio, okay, nos viene a tirar en la cara esta gran alegoría sobre la censura. ¡Hey! Diego, hey. Gastón Pérez. El mismo. Sí, muy bueno, ¿eh? Lo tuyo. Vi la peli el domingo. ¿En serio? El domingo, sí. Sí, después vi la nota que te hicieron y el domingo también, el domingo anterior. Muy bueno. Apoyo totalmente lo tuyo, ¿eh? Muy bueno, en serio. Gracias, boludo. Bueno. ¿Te gustó, en serio? Sí, sí, mucho, mucho. Está muy bueno. Muy bueno. Qué felicitaciones, bueno. Felicitaciones, en serio. Y seguí. Bueno, el domingo que viene la voy a ver de nuevo. Está bien, es suerte. Esta película es un ejemplo para acondicionar al público pacato a la pornografía. La pornografía es transgresora, es peligrosa, es dañina, pero en este caso no. Es inocua y perfectamente adaptable a la sociedad de consumo, al mundo del espectáculo. La censura ya está prevista, quiere decir que lo gay se transforma y lo pornográfico en producto de consumo habitual, cotidiano. Hola, hola, discúlpame. ¿Viste Volley? Sí. ¿Y qué te pareció la película? Es lo menos esa película. Es lo menos esa película.
Es lo menos. 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 Es lo menos, esa película. Decir algo, porque tengo la triste certeza, alumnos, que el buen nombre de esta institución está siendo mancillado. Como ustedes saben, nuestros concursos son absolutamente transparentes, abiertos a todo el mundo. Es decir, que puede anotarse el que quiera. Acá no hacemos distinción de raza, credo o religión. Con decirles que hasta yo me anoté. Lo que pasa es que, bueno, la Escuela de Cinematografía Nacional, Instituto Nacional, dependiente del Instituto Superior de Artes Visuales y Fílmicas, privilegió un criterio a la hora de premiar. Quiero aclarar, no tiene que ver con que Nicolás Arrieta sea nieto del gran cineasta don Alfredo Arrieta, por favor. El guión que presentó Nicolás Arrieta, un alumno brillante, era un guión ágil, joven, moderno, transgresor. Que después no hayan tenido los resultados esperados en pantalla es otra cosa. Pero era un guión transgresor, sin duda. Es cierto que no tuvo los resultados esperados tanto en premios como en público. Yo creo que la silbatina que recibió la película de Nicolás Arrieta y el otro chico, que en este momento no recuerdo el nombre, en el Festival de Papillón, fue muy injusta, innecesaria. Igual, quiero dejar en claro algo. Acá, la polémica creció porque en el concurso que organiza la Escuela de Cinematografía Nacional, también se anotó para concursar Diego Ojeid con su multipremiada película Volley. Pero bueno, que el guión de Diego Ojeid no haya sido el ganador, no significa que nuestro concurso no tenga transparencia. Aunque esto haya pasado otras veces. Es más, voy a contarles un secreto que me hizo el mismísimo director de nuestro instituto. Me confesó que el guión Volley fue el otro guión finalista. Es decir, que los dos guiones finalistas fueron el que escribió Nicolás Arrieta y el que escribió Diego Ojeid. Entonces, hay aquí un buen criterio a la hora de elegir. Lo difícil, según me cuentan, fue que hubo que optar. Y se optó. Pero bueno, así es la vida. Yo igual quiero que quede bien en claro una cosa. Nosotros, a Diego Ojeid, estamos pensando en llamarlo para que dé una charla. Para que nos cuente cómo hizo su película, película que a mí me fascinó. Aunque hay una crítica, constructiva desde ya, que yo le hago a esta película, que reitero, me gustó. No puede haber un parlamento tan largo y en off sobre los títulos finales. Eso no se puede hacer. Ah, antes de que terminemos, quiero...
quiero decirles algo a todos ustedes. Les queda muy bien la barba candado.